Bienvenidos a Jans al canal y bienvenidos a la emisión de Canton City de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a comentar y reaccionar en directo a esta emisión, que faltan actualmente 3 minutitos para que esta emisión comience. Así que darle todos al botón de like. Vamos a comentar las novedades de este último DLC 14 que va a lanzarse en Dragon Ball Xenoverse 2 este verano. Además, en el tráiler, pues bueno, probablemente tengamos alguna sorpresita más, ¿no? Vamos a ver qué personaje ha ganado las votaciones. Yo sinceramente creo que es Goku Ultra Instinto sin dominar, porque es el personaje más épico y que la gente iba a votar. Y si hubiese un segundo, yo ya he dicho mil veces que podría ser probablemente nuestro señor, ¿vale? Dispo, ¿vale? Antes de nada, dadle al botón de like, activar la campanita. Estamos a las 3:57, van a ser las 4 de la tarde hora española, donde este pedazo de tráiler de Dragon Ball Xenoverse 2 del DLC 14 va a anunciarse aquí ahora mismo. Un saludo para nuestro compañero Son Goku, que nos está viendo, para Master Gotren, toda la gente que está aquí y que está esperando de Canton City, pues bueno, pues ese programa, ¿no? Esa programación, ¿no? Aquí tenemos a gente que está haciendo la pose super épica. Quedan 2 minutos, gente, quedan 2 minutos para poder ver la programación en Dragon Ball Xenoverse 2 en Canton City TV. Está ahí la Kaioshin del tiempo y probablemente, pues bueno, pues veamos los personajes del nuevo DLC y eso sea algo tremendamente espectacular. Un momentito, ¿vale? Un momentito. Porque no me cambia la pantalla. A ver si la vamos a liar ahora, ¿eh? A ver si la vamos a liar, queda un minuto, ¿eh? ¡Está Toranza! ¡Está Goten aquí! Queda un minuto, ¿eh? Para que se lance. Queda un minuto, vamos a reaccionar en directo a esto. La gente está aquí. Pero yo, Aldo... ¿Se ha pirado, Aldo? Ah, no, no, está aquí. Vale. Esto va a empezar ahora mismo, ¿eh, gente? Va a empezar ahora mismo. 30, 29, 28, 27, 26, 22, 21, 20 segundos, ¿eh? No sé por qué ahora no me sale la cámara de Canton City. Porque antes me salía y ahora no. No sé si se ha bugueado o qué ha pasado, ¿eh? Pero un momento que voy a salir... Y va a entrar otra vez. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos a Jans! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a ver este pedazo de vídeo! ¡Dame patrona! ¡Canton City Nosa! Atención a todos los patrulleros del tiempo, es la hora de Canton City TV. Perfecto. Parece que tenemos mucho público. ¡Excelente, excelente! ¿Kaioshin del tiempo? ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar esta vez? No me lo has dicho. Bueno, pues... ¿Recuerdas que todo el mundo votó para que se viniese el nuevo guerrero a Canton City? Tenemos el resultado. Bueno, ya era hora, ¿eh? Y hemos hecho el recuento de votos y podemos invocar a Shenron para que traiga al guerrero. Vamos a anunciar el resultado hoy. Esto no estaba preparado para esto. He pensado en darte una sorpresa y a todos de paso. Me muero por ver quién viene. Tengo las bolas de dragón justo aquí. ¡Dragon Ball Z! Venga, Trunks, ¿podrías hacer los honores? Madre mía, qué epicidad. Ahí está nuestro querido amigo Shenron. Ahora di lo que quieres. La gente de Canton City ha hablado. Trae a la ciudad al guerrero que han elegido. ¿Solo tengo que satisfacer esa petición? Sí, por favor, Shenron. El guerrero más votado ha sido...
Oh my goodness! Goku Ultra Instinct! Coming to Dragon Ball Xenoverse 2. Goku Ultra Instinto sin dominar viene a Dragon Ball Xenoverse 2. Que este es el poder del Ultra Instinto. Creo que ya empieza a dominar esto del Ultra Instinto. Bueno, ya lo tienes dominado en el DLC 6, Goku, pero bueno. No pasa nada, uno más. ¿Qué ocurre? ¿Qué es todo esto? ¡Madre mía! Las habilidades como en el anime, ¿eh? Como en el anime. ¡Hala! Es increíble, entiendo por qué ha sido el más votado. Bueno, ya se sabía que Goku iba a ser el más votado, ¿no? Ya se sabía. Así es, me alegro de tener otro gran guerrero en nuestras filas. Bueno, este paso vamos a tener. Espero que sea lo que queríais. Gracias por haber votado. Madre mía. ¿No quieres nada más? Le pregunta Shenron a la calle Onsin. Ah, ¿sigues aquí? ¿Otro deseo? Vale, Trunks, ¿cuáles serán los demás resultados de la votación? A ver, un minuto, veamos. El siguiente guerrero era... No tengo tiempo para esto, tengo que ponerlo todo en marcha. ¿Todo en marcha? Muy bien, amigos. Seguid atentos a la próxima emisión. Sigo esperando tu deseo. Bueno, gente, pues ese es el vídeo. Goku Ultra Instinto sin dominar se viene a Dragon Ball Xenoverse 2. Se va a venir al videojuego. Van a salir más votaciones, van a salir más cositas de las votaciones, pero de momento vamos a tener que esperar. Yo creo que podrían salir dos personajes de ahí. Y el segundo más votado, yo entiendo o creo que puede ser Dispo, porque ya tenemos a Toppo, ya tenemos a Jiren. Gente, se me ha cortado el vídeo, me he quedado sin espacio, pero nos ha dado tiempo a reaccionar a este pedazo de tráiler. Como estaba diciendo, no ha salido ni Cell, ni algún personaje pues especial. Yo creo que esto es el principio de las votaciones de Canton City. Hemos conocido a Goku Ultra Instinto, que ya sabíamos de calle que iba a ganar. Vegeta GT no creo. Yo creo que la cosa estará entre Vegeta y GT y Dispo, pero más me decanto por Dispo. Yo juraría que me decanto más por Dispo, pero bueno, todo puede ser. Lo que tiene que ser es que le tenéis que dar al canal secundario, suscribiros y ver mi serie de WWE que estáis teniendo aquí en el canal, los últimos dos episodios, ir, comentar, darle al botón de like, decirme en los comentarios también qué os parece Goku Ultra Instinto sin dominar en Dragon Ball Xenoverse 2, con las habilidades parecidas a las del anime, si os esperabais esto realmente, porque la verdad es que ha estado muy bien, aunque para lo que han enseñado sí que es verdad que han tardado mucho, pero vamos a ver cuál es el siguiente personaje de la votación y qué es lo que tiene que poner en marcha la Kaioshin del tiempo. Desde aquí deciros que pronto vamos a hacer un vídeo muy extenso de unos 20-25 minutos acerca de Dragon Ball The Breakers, el nuevo videojuego de Dragon Ball, y muy, muy atentos a este canal principal, y al secundario, porque voy a empezar a subir vídeos y directos de otros videojuegos. Aquí ya lo hemos hecho con Need for Speed, estamos con WWE 2K22, que os está gustando muchísimo la serie. Y nada, chicos, gracias por estar aquí. Todas las noticias de las novedades de Dragon Ball las vamos a tener aquí en el canal siempre. Así que, chicos, gracias por estar aquí. ¡Viva Dragon Ball Xenoverse! Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!